Bien, hoy vamos a trabajar y vamos a tener, digamos, como testimonio e invitada a Esther Cohen, que es docente de filosofía en la unidad penitenciaria de la provincia de Buenos Aires, de Florencio Varela, y nos va a hablar, vamos a conversar con ella alrededor de cómo es educar en la cárcel. Temazo ese, ¿no? ¿Cómo estás, Esther Cohen? Bienvenida a Sintonía Educar. Muchas gracias. Bien, estoy bien. Me gusta tener la posibilidad de difundir la educación en cárceles, porque es un tema que está como oculto para la sociedad. Entonces, ya ayer y esta semana le dije a mis alumnos, yo digo mis presitos porque los quiero mucho. Y digo presos además, porque las personas encerradas están presas, no están internadas en alguna parte como un hospital, ni están sometidas a un tratamiento terapéutico, ¿no? Entonces, ayer les decía a mis alumnos que iba a estar acá y que siempre la función es difundir, sacar para afuera lo que pasa adentro, que no está en la sociedad. No está como información, está completamente fuera de la escena social. Y entonces, en ese sentido, toda oportunidad que tenga para poder contar lo que pasa adentro es muy bienvenida. Sí, es muy bienvenido también por nosotros. Esther Cohen es docente en cárceles, como ella misma expresó, es secretaria de organización del Sindicato de Docentes y Educadores en Contextos de Encierro. Así que bueno, van a tener una charla compartida acá con los compañeros, con Tito especialmente. Y bueno, adelante, seguramente Bueno, tendremos muchas preguntas para hacer, sí, ¿no? seguramente, y la verdad que, como introducía Esther, es una realidad desconocida, que está básicamente poco difundida, yo diría está negada, intencionalmente negada. Y la verdad que tenerte a vos, Esther, es para nosotros una alegría para nosotros poder contar con vos y tener como un testimonio de primera mano acerca de lo primero que se me ocurre como para empezar, decir, bueno, ¿cómo es hacer educación en una cárcel con los presos? Bueno, como primera cosa, como característica de este programa, quiero señalar que la escuela es una institución adentro de la cárcel, que para este ámbito, para los compañeros de esta mesa, es obvio que la escuela es una institución. Pero sí quiero destacar que la escuela es una institución dentro de otra institución, pero que la escuela funciona como escuela, que las escuelas de cárcel dependen en la provincia de Buenos Aires de la Dirección General de Escuelas y que el certificado de estudios es el certificado analítico que se hace en la Dirección de Escuelas. O sea, que nosotros puntualizamos, bueno, en todos los distritos de la Argentina, ¿sí? Yo me refiero a la provincia de Buenos Aires porque ahí es donde doy clase, en el complejo Florencio Varela. Pero la escuela es una institución, es una escuela conveniada con los servicios penitenciarios de cada provincia, de cada en la ciudad de Buenos Aires también, como distrito. Lo que quiero señalar es que es una institución, que el acto del 25 de mayo se hace en la escuela y que tenemos el abanderado, los escoltas y se reparten escarapelas y los pastelitos y viene por lo menos en Florencio Varela, viene algún grupo de folclore, hay discurso, o sea, es un acto como en cualquier escuela. Y eso hace a la institucionalidad y que nuestros alumnos, que son los dejados por fuera de la sociedad, nuestros alumnos sienten ese orgullo de saberse parte de una sociedad. No quiero ser muy rimbombante y decir de una patria,
que porque de ahí sí que no se sienten parte porque están excluidos, pero sí la escuela es el lugar donde sienten que hay una institucionalidad que los acompaña, que los recibe, que los apoya, que fundamentalmente, que como digo yo siempre, que les es un productor de subjetividad la escuela, que los subjetiva, como en cualquier escuela. Pero adentro de la cárcel esta función es lo más importante de la escuela. Entonces, un 25 de mayo, cuando un muchacho que nadie le dio bolilla nunca y que puede tener 25 o 30 años y que jamás fue a la escuela y que lleve la bandera, eso le hace un cambio en su posición subjetiva, que le es esa mirada de orgullo. En otras épocas mucho más lindas que esta, hasta venían los hijos al acto escolar. Entonces, al acto de fin de curso y entrega de diploma, venían los hijos. Entonces, hemos tenido esas escenas divinas de hijos dándole el diploma al papá. Y digo papá porque no por una cuestión de género o lo que fuera, es porque estoy en cárceles de hombres. ¿Sí? Entonces, simplemente por eso. Entonces, bueno, esas cosas hermosas de que un hijo le dé el diploma al papá. Y entonces, Esther, pero ¿y este 25 de mayo nos puedes contar algo de este acto? ¿Cómo fue? Es un acto, primero se juntan primaria y secundaria, específicamente en la unidad 23 de Florencio Varela. Porque fue ayer, hay otros actos que se hacen en otras unidades la semana que viene. Bueno, entonces, palabras de la directora, discurso de una docente, discurso de los alumnos, que es el que preparan ellos, después algún acto folclórico, pero la cosa no pasa por el lado de hacemos la representación del 25, ¿sí? Yo la verdad que hace mucho que no transito por escuelas primarias, de por lo menos de la ciudad de Buenos Aires donde yo vivo, hace mucho que no transito por ahí. No sé cómo son los actos escolares ahora con los chicos. Vamos a hablar de eso más tarde. Eso, la verdad que yo no puedo hacer la comparación, pero no está el negrito que dice empanadas calientes para quemarse los dientes, bueno, eso no tenemos. Porque hay una versión anterior que damos, yo también doy historia y doy educación cívica. Entonces, la versión anterior al acto es la versión de qué pasó el 25 de mayo de 1810. Entonces, ellos saben, porque se lo contamos, quién estuvo en la plaza. Ellos saben que no es que lo saben de antes, saben porque hay una modo de contar las cosas que tiene que ver con que el nene que vendía los pastelitos, que hay que la mamá le tiene que poner el corcho para que la cara le quede negra, es porque era un esclavo. Entonces yo les cuento que había barcos de esclavistas y que los pescaban con redes en África y que los remataban, o sea, hacían los remates de esclavos y se fijaban si tenían los dientes, ¿sí? Entonces, les hago esa comparación, les digo, afuera no estaba el pueblo, afuera no estábamos nosotros, les digo, ¿sí? Afuera estaban los comerciantes ricos que no querían pagar impuestos a la corona española. Entonces, les hago ese juego de nosotros, el pueblo, y cuando digo nosotros, les digo a ellos, ustedes como ciudadanos encerrados que no pierden su condición de ciudadanía, por más que ustedes sepan que no se respeta ningún derecho, pero no pierden su condición de ciudadanía, y claro que tenemos que seguir peleando para que tengan todos sus derechos humanos, sus derechos civiles, y que momentáneamente están encerrados y que también eso puede revisarse, si una condena solo debe ser cumplida en la cárcel. Eso
para mucho más adelante en nuestra sociedad. Por ahora la cosa parece que mejor encerrar un montón de gente, y ese montón de gente casualmente gente que no tiene otro lugar en la sociedad. Entonces esa criminalización de un sector de la sociedad y después mantenerla en un lugar encerrado, yo por lo menos en relación con el 25, yo les cuento a ellos que somos el mismo pueblo y hay los mismos, muy parecidos, para no decir los mismos, modos de exclusión, y que estamos en el mismo sistema, y que de 1810 para acá seguimos estando en un sistema económico, político y social bastante parecido. Obviamente hubo momentos de la historia donde las cosas pudieron ser un poco distintas, pero para mí, que soy un poco extremista, en líneas generales estamos en el sistema capitalista. Y los excluidos del sistema capitalista, funcionales a esa exclusión, el 25 no estaban en la plaza. El 25 de mayo de 1810 no estaban en la plaza. Estaban cuidando las casas, porque eran los esclavos. Estaban trabajando la tierra, como tenían que seguir haciéndolo. No eran el pueblo que esperaba la decisión de los comerciantes a ver si pagaban o no impuestos. Esto parece un análisis muy muy simple, pero es lo que yo le cuento a mis alumnos, ¿no? Esther, pero volviendo al acto de ayer. Sí. ¿Qué dijeron? ¿Qué cosas decían en sus discursos? ¿Qué sucedió, digamos, en ese acto? Bueno, hay una particularidad. En el acto hay autoridades. Entonces, no dicen lo que tienen ganas. En el acto hay autoridades, entonces está autoridades del servicio penitenciario y autoridades de educación. Entonces, a veces están inspectora regional, inspectora distrital, entonces, bueno, directora de la escuela. ¿Hay un inspector específico para contexto de encierro? No es Distrito Varela, sí. Hay un inspector y una inspectora que no son específicos. Bien. Hay directores que están de la dirección de adultos y que son los inspectores que están en ese distrito. Ah, son de adultos, bien. Son de adultos porque el programa Educación en Contexto de Encierro en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires es un programa que depende de la dirección de adultos. Es un programa. Hago un pequeño paréntesis y digo que como sindicato hace varios años que peleamos para que sea una modalidad. Bueno, pero la ley dice eso. ¿La ley dice eso? ¿Qué me querés decir? Es una decir? Modalidad. Ah, bueno. La ley dice que es una modalidad, pero la modalidad a nivel nacional desde 2015, diciembre de 2015 para acá, no existe como modalidad nacional. Entonces, así como no hay paritaria nacional docente, tampoco hay muchas modalidades que no están más. Entre ellas, modalidad nacional de contexto de encierro. Ni siquiera a nivel provincial, porque la ley provincial también lo dice. Tampoco hay, no, pero nunca hubo modalidad a nivel provincial. Nunca se logró así eso. Así lo dice la ley. Lo dice la ley. Entre la ley y los hechos reales hay mucha diferencia. Entonces, nunca en la provincia de Buenos Aires se logró la modalidad, y eso es una de las principales peleas de nuestro sindicato. Si vamos a virar hacia ese tema, el asunto es que nosotros como docentes de contexto de encierro no tenemos estabilidad laboral. Sí tenemos nuestra dependencia respecto de la dirección de escuelas, cobramos el sueldo a partir de estar en la Dirección General de Escuelas, pero como escuela conveniada y que no sea una modalidad, entonces la estabilidad laboral siempre está puesta en duda, porque si cambia un plan de estudio, si
en vez de estar en el programa en la dirección de adultos, estuviera, por ejemplo, en políticas socioeducativas, en psicología, como estuvo, porque caminó por diferentes lugares de la dirección de escuelas. Entonces, también tenemos un miedo a futuro, que es que la escuela pueda dejar de existir a futuro si siguiera este tipo de políticas punitivistas. La escuela de cárcel para una política punitivista no tiene demasiado sentido. Bueno, vamos a hacer una pausa y retomamos el tema de lo que pasó ayer y cómo es educar dentro de la cárcel. La verdad que a medida que avanza la conversación con Esther Cohen, docente en la unidad penitenciaria de la provincia de Buenos Aires, de Florencio Varela, empiezan a abrirse muchos temas, ¿no? La verdad que en principio, como para ubicarnos hoy, yo y difundir lo que es la educación dentro de la cárcel, quería como ver efectivamente qué es lo que sucede, digamos, ¿no? Y poder de alguna manera poner como la audiencia, ponerle como ilustrarla acerca de qué es lo que sucede ahí dentro, cómo se hace, qué hace el docente. Vos además decías docente de historia, de instrucción cívica, casi un contrasentido dentro de la cárcel. ¿Y qué sucede con tus alumnos que, debido a esto que vos introdujiste, que es la institucionalidad, son alumnos, en la escuela son alumnos, pero a la vez siguen siendo presos? Son alumnos y a la vez presos. Sí, discúlpame, Tito, pensaba yo mientras escuchaba, que a mí me gustaría, me parece que a los oyentes también, escuchar escenas de escuela en esa escuela tan particular, como una escena, una escuela en contexto de encierro, que esas imágenes seguramente vos debes tener un montón. Y sí, de todos los días. Claro. Es, todos los días. Escena, claro. Escenas de escuela sería el título. Ajá. Bien. Uno llega a la escuela funciona en diferentes unidades, o a la mañana o a la tarde. A veces en paralelo con la escuela primaria. Nosotros somos un CENS. Hace muy poquito tiempo todas las escuelas medias de contexto de encierro pasaron a CENS porque la dirección de adultos le pareció que... Bueno, no voy a contar eso porque les pareció por la política educativa de esta gestión de gobierno, les pareció que las escuelas medias tenían que pasar a CENS. Y un día en la escuela, entras a las 8:30 de la mañana, esa historia de qué impresión te da cuando te cierran las rejas, bueno, uno se acostumbra a todo y hay unidades en las que no ves a nadie circulando, nadie, y hay alambre tejido arriba de las paredes, no ves a nadie circulando. Y otras unidades, como la unidad 24 de Varela, donde entras a la mañana y ves que por el mismo lugar donde entra el docente también entra la visita. Entonces ves chiquitos corriendo que tienen completamente naturalizado que van a visitar a su papá, que a veces le dicen que van al trabajo y que van a visitar a su papá que trabaja ahí. Entonces ves chiquitos corriendo, mujeres cargadísimas con bolsos, bebitos, nenitos que caminan, otros presos que son los que ayudan a llevar semejantes bolsos que antes eran muy grandes y ahora cada vez se reducen más porque es más difícil llevarle comida a los presos ahora. Comen lo que les lleva la familia, ¿sí? Hay una especie de catering, pero el catering consiste en un... 2x2 centímetros de un poquito de arroz y una especie de carne con algún gusanito, y esto es de verdad, de 3x3. Si la familia no les lleva comida, no comen. Voy a la escuela. Caminamos por el pasillo. Describo unidad 24, que es la como donde hay escuela, porque en otros lugares la escuela funciona adentro de
los pabellones donde están los presos. No, no hay mucha infraestructura en algunas otras unidades. Entonces hay aulas así, como al costado de un pabellón. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, entramos a la escuela. La puerta la abre el encargado de escuela, que es una persona uniformada del servicio penitenciario. Nos abre la puerta y cuando aparecemos todos los docentes, estamos ahí, van a buscar a los alumnos. Los alumnos no vienen solos, los tienen que ir a buscar. Van pabellón por pabellón y van llamando a los alumnos que van a la escuela. Uh-huh. Si el pabellón estuviera castigado, el alumno no va a la escuela. Esto no corresponde, no está en ninguna ley escrito eso. El alumno que es alumno de escuela debe ir a la escuela aunque el pabellón esté castigado. Bueno, no va a la escuela. Puede haber alumnos que justamente reciban a su visita ese día, no van a la escuela. Puede haber una requisa general y ese día obviamente no hay escuela, porque hay requisa general, aunque el docente está ahí. Ese tipo de cosas. Uh-huh. No hay agua. Llegamos a la escuela, no hay agua porque hace 2 días que no hay luz. Bueno, no hay agua. A veces hemos dado mitad de jornada y a veces ya en esta época que estamos un poco más cansados, entonces por suerte los directores deciden hacer un acta y no dar clase porque los alumnos no pueden venir porque es gente muy súper higiénica. Se visten para ir a la escuela. Entonces, las zapatillas son tan blancas como uno no ve en la calle. Y yo siempre le pregunto, ¿cómo tienen las zapatillas tan blancas? Y me dicen, porque las lavamos con cepillo de dientes y dentífrico. Entonces, las zapatillas impecables, la ropa impecable, completamente limpia, se visten para ir a la escuela. Si alguno viene de trabajar, ejemplo de fabricar pan, y tiene un poco de la ropa con harina, dice disculpe, disculpe, disculpe 20 veces, porque no soportan ir así como sucios a la escuela. Bueno, estoy siendo muy así, muy detallada para que la audiencia sepa que hay personas adentro de la cárcel. Claro. ¿Sí? Bueno, ¿cómo? Y la importancia de la escuela. Y la importancia de la escuela. Entonces, llegan a ese ámbito para el que se prepararon para ir, con su carpeta, birome, hojas que les provee la escuela, que pagamos los docentes, ¿sí? Y que después se terminan y entonces decimos no tenemos más. Entonces, bueno, tienen en la, por lo menos en el CENS, tienen diversas materias a lo largo de la mañana o a lo largo de la tarde. Como en cualquier escuela, entra un profesor, toma lista. Yo tengo la modalidad de tomar mi lista porque a mí me parece que tengo que saber quién estuvo y quién no estuvo a la hora de poner la nota. Uh-huh. Tenemos 2 cuatrimestres. En julio tenemos una planilla para las notas. Saben que tienen que tener 7 como mínimo, que se promedia con otros 7 como mínimo para aprobar la materia. Tienen recuperatorio en diciembre, recuperatorio en febrero, trabajos prácticos, asistir a la clase que da el profesor. ¿Cómo son esas actividades que ocurren por fuera? O sea, todas esas actividades académicas como, bueno, por ejemplo, estudiar para una evaluación, como preparar un trabajo en el contexto de encierro. Bueno, muy difícil. Lo habitual es que si uno va a dar un trabajo práctico, tenga que hacerlo en el aula, ¿sí? Pero yo a veces hago esto, que es sacar libros de la biblioteca y que se los lleven al pabellón. Hubo hace mucho un programa Bibliotecas Abiertas en la anterior gestión, que ahora no está más, pero quedamos con libros en la biblioteca y entonces hago el ejercicio de que se lo lleven al pabellón y les digo, va a ser evaluado como parte de la nota que el libro lo puedan conservar. Y el peligro es la requisa, porque la requisa le saca los libros. Entonces, le saca todo y los libros también. O si los trasladan, se van con todo, ¿sí?
Entonces yo les digo, esta es nuestra realidad, pero tenemos que tratar de hacer algo que vaya en contra de nuestra realidad, y es que ustedes hagan el ejercicio de conservar el libro, que lo cuiden y que en este cuatrimestre, empieza el cuatrimestre, al final me tienen que devolver el libro y lo tenemos que llevar a la biblioteca. Veamos si eso lo podemos hacer. Bueno, la mayoría de los casos lo logramos. O sea, podemos hacer eso. ¿Sí? Entonces, la vida de la escuela es la vida de cualquier escuela. Pero no nos quedemos con la cosa ideal de adentro de la escuela están como en otro planeta. De ninguna manera, y el profesor que crea eso no está haciendo lo que tiene que hacer. Yo siempre les digo, sabemos que están encerrados, no que el alma, el espíritu se va a liberar. Si el cuerpo está encerrado, el alma no se va a liberar. Entonces estamos hablando con gente encerrada. Entonces, todas las actividades de la escuela, para mí hay que poner el acento en que estamos hablando con personas encerradas, pero no en el sentido de estigmatizar, sino en el sentido de estamos hablando en una realidad, y en esa realidad no podemos evitar pensar que el tipo está pensando, cuando me vaya de la escuela, dentro de un rato tengo que colgar la ropa, hacer la comida antes que llegue la hora del engome. Y la hora del engome es cuando están adentro de la celda. Y voy cerrando con esto, adentro de la celda para dos personas hay 10. Uh-huh. La superpoblación carcelaria es un tema a considerar. Uh-huh. No tiene que ver estrictamente con la escuela, pero sí tiene que ver con la escuela en el sentido de solo el 10% de la población carcelaria accede a la escuela. Entonces, esto es un número a considerar. 10%, bien. Esther, se nos acaba un poco el tiempo y la verdad que tuvimos como una introducción, esa es mi sensación, ¿no? Como que hay mucho para hablar, mucho como para seguir profundizando, difundiendo, porque es una realidad efectivamente totalmente desconocida. Uh-huh. Incluso en el fuera de micrófono surgen un montón de temas, digamos, que del propio intercambio, ¿no? Que tiene que ver con la condición de los docentes, en qué situaciones están, que cómo se cumple la ley en un lugar donde está creado para que se cumpla la ley, pero bueno, la ley parece que no se cumple. O sea, toda una serie de cuestiones, la escuela, el servicio penitenciario, todo esto que es una relación, digamos, uh-huh. una sobredetermina a la otra. Sí. Entonces, la verdad que me quedo con esta sensación. Tuvimos como una introducción a un tema que es desconocido, que socialmente está negado, yo creo que es así, y hay intencionalidad de que siga oculto, sí. digamos, no es inocente que esté negado, no es un problema psicoanalítico, es un problema político, y la verdad que a nosotros nos motiva mucho seguir indagando, digamos, acerca de esta otra parte que es educación, que es parte de nuestra tarea pedagógica, de nuestras preocupaciones, y seguramente vamos a tener otros espacios en el programa para poder traer esta realidad y poder difundirla. Así que te agradecemos mucho todo lo que nos has contado hoy, todos los temas en los que nos has introducido, y la verdad que quisiéramos contar con vos nuevamente o con algún colega que trabaja también en estos contextos, para que nos vayan dando una visión y poder incorporar este tema dentro del programa, debido a que para nosotros es de particular interés. Bueno, muchas gracias. Y yo me voy con la sensación de he tirado un montón de cosas, espero que no haya sonado mezclado, pero como muchas cosas, es la realidad, ¿no? Claro, es la realidad. Sí, pero como muchas cosas, y bueno, tendría qué sé yo, horas para contarles, horas, claro, pero les sí. agradezco la posibilidad de poder hablar de estas cosas para gente que tiene, como vos decís, negado el tema directamente, o un minuto, un segundito más, esto de que se pudran en la cárcel, que es algo que dice todo el mundo.
bueno, realmente es un lugar donde se pudren. Uh-huh. Entonces hay que tomar cartas en el asunto, uh-huh, como sociedad. Gracias, Esther Cohen, por haber estado acá sin Daniel Educar esta mañana, ¿sí? Uh-huh. Gracias. Gracias a vos.